Qué bueno que nos dejaron venir. ¿Esto es todo? Casi no queda nada, pero sí, es aquí. Hagámoslo. Y hola amigos de Rebelión, yo soy su amigo Blood y en esta ocasión les traigo una nueva noticia que se acaba de revelar hace 30 minutos sobre la llegada de una nueva novela en el mundo expandido de la saga de Halo, contándonos como un tipo epílogo antes de la llegada de Halo Infinite con todos los acontecimientos del equipo azul, igualmente una de sus misiones más importantes para la rebelión. Así que dicho esto, comenzamos con este video. Y bueno, como sabemos perfectamente, esta noticia no había anunciado ni siquiera desde hace tiempo. De hecho, esta parte fue totalmente una bomba entre 343 Industry ante la comunidad, ya que esta noticia se acaba de revelar y ni siquiera teníamos informes sobre esta dicha información que se había revelado sobre esta noticia. Y es que, como sabemos, esta nueva novela se va a llamar Halo Shadow of Reach, obviamente contando la sombra de Reach. Igualmente, esta va a ser una historia centrada al equipo azul y totalmente al jefe maestro. Igualmente, contará como un epílogo sobre los acontecimientos antes de la llegada de Halo Infinite, que sabemos que llegará entre finales de este año. Igualmente, se ha dicho y se está revelando sobre Halo Waypoint, sobre cómo contará esta pequeña historia, igualmente que se estará centrando en los acontecimientos de esta dicha novela. Y bueno, en sí lo que se revela de esta novela es que pasa un acontecimiento después de Halo 5 Guardians, para ser exactos un año. Igualmente, para centrarnos un poco más en el canon, estaría pasando igual los mismos acontecimientos de Halo Wars 2 y tendría igual al menos 8 meses después de los acontecimientos de la novela Halo Blood Blood, obviamente donde regresa el equipo Alpha 9 y obviamente que va a estar liderados por el Spartan Buck. Igual esta novela se centrará totalmente al equipo azul, obviamente como ya he dicho, un año después sobre los acontecimientos de Halo 5 Guardians, viendo cómo Cortana y los creados han intentado hacer todo un conflicto en la galaxia, igualmente como obviamente ciertas especies han intentado hacer su propia rebelión o al menos una forma de detener a los creados. Como sabemos perfectamente, esta novela al parecer ya nos centra un poco más sobre los acontecimientos de Halo Infinite. Como sabemos perfectamente, esta novela aún faltaría un año para que nos centremos en esa dicha fecha, como nos muestra en el tráiler de Halo Infinite mostrado en el 2019. Como sabemos, Halo Infinite al parecer se va a centrar en el 2561 y esta novela tomará acontecimientos en el 2559. Obviamente aún faltará cierto tiempo de acontecimientos y posiblemente terminará esta novela en el 2560, obviamente faltando un año para la llegada de la campaña de Halo Infinite y obviamente llegar a la instalación 07, o sea Zeta Halo. Y bueno, como sabemos perfectamente, esta novela en sí se va a centrar totalmente en el jefe maestro, igualmente sobre la sombra de cómo quedó el planeta Reach, igualmente que veremos una nueva facción de enemigos en este dicho planeta. Según la descripción de la novela dice lo siguiente: el jefe maestro y el equipo azul regresarán a una misión totalmente importante ante la UNSC. Esta misión regresarán al planeta Reach, a su hogar, obviamente entre los acontecimientos de Halo 5 Guardians. Este equipo de Spartans 2 tendrá la misión de entrar al laboratorio antiguo de la doctora Courtney Halsey, encontrar un secreto que ella dejaría oculto ante la guerra humano Covenant y que ahora será la salvación de toda la humanidad o posiblemente de toda la galaxia, ante Cortana y sus creados. Ok, esta descripción, como se dan cuenta, habla sobre mucho de los acontecimientos de Halo Reach, al igualmente como sabemos, y este ya es un punto y aparte ante la novela, y es que como ya sabemos, en el videojuego Halo Reach, sabemos que la doctora Halsey tenía al menos un laboratorio secreto ante la ONI. Sin embargo, sabíamos que esa el laboratorio estaba centrado en la base SWORD. Y bueno, en sí la descripción igual habla sobre la base Castillo, una base totalmente importante de los Spartans 2 y que igualmente está relacionada en el mundo expandido, igualmente en los cómics de Halo Far of Reach, donde cuenta obviamente el crecimiento de los Spartans 2,
y cómo se centraría todo este acontecimiento, que obviamente sería la raza de los Spartans. Pero igualmente hay un dicha teoría o rumor. Como sabemos igualmente, sabemos que Cortana no fue la primera IA creada en sí por la doctora Halsey. Igualmente habían otras IAs de prueba. Y que al menos, como sabemos, en el mundo expandido, o al menos como ya nos había centrado, Halsey había dejado ciertos secretos en su laboratorio. Obviamente porque no sabía cómo quedaría ante la guerra y cómo sabría si el planeta Reach sería en verdad salvado, o al menos tendríamos que olvidarnos de sobre todos los acontecimientos que habíamos vivido en esa colonia. Y bueno, al parecer esta novela al parecer sí nos está centrando en algo muy importante, y es que como sabemos esto se centrará para buscar algo oculto sobre la doctora Halsey y saber la verdad para detener a Cortana y a sus creados, y eso crear... Creo pensar, o al menos quiero saber, si esta arma o quizás secreto o información será lo que se nos estará centrando en Halo Infinite. Sobre cómo igualmente la rebelión, o al menos la UNSC, tendrá la salvación de intentar detener a los creados, igualmente a Cortana. Y bueno, en sí sería totalmente la descripción. Y ahora mi punto de vista. Y bueno, en sí la portada de la novela se centra totalmente épica, porque podemos ver al equipo azul, pero algo curioso, y creo que al menos eso es un guiño a cómo se estará viendo el equipo azul en el videojuego. Y bueno, sí sabemos que al menos no está totalmente confirmado, pero como nos podemos ver en la portada, vemos a la armadura del jefe maestro que vemos obviamente ya en el tráiler de Halo Infinite, obviamente en el 2018 y 2019. Este traje o armadura en sí obviamente ya se centra en el videojuego, pero si se dan cuenta igualmente la armadura de Fred, Linda y Kelly muestran obviamente diseños diferentes, juntando algo clásico pero moderno, regresando otra vez a que 343 Industries quiere cometer o al menos detener los errores que tenía en Halo 5 Guardians y centrarnos en algo nuevo y fresco, y al parecer las armaduras se ven algo interesantes, pero al mismo tiempo recuerdo el pasado o al menos cómo se centraba esta tecnología. Igualmente hay que decir algo muy importante, y es que como sabemos, o al menos como nos centró Halo 5 Guardians, mucha de la tecnología de la UNSC que al menos están utilizando en estos acontecimientos serán tecnología robada o antigua de obviamente de la guerra humano Covenant. Como sabemos igualmente en la novela Black Blood, nos centran sobre que el equipo Alpha 9 debería que buscar suministros o al menos una forma de recuperar información y material para la rebelión e intentar buscar una nueva forma de intentar centrarse en una base, igualmente de cómo juntar a todos los sobrevivientes de la Tierra o de otras colonias, ya sean humanas o que estén aliadas ante nosotros como los élites, para detener a Cortana y a sus creados. Y bueno, como sabemos, después de esta novela seguiría ahora esta, que sería Halo Shadow of Reach, centrándose ahora totalmente en el equipo azul y en el jefe maestro. Siento que este punto es totalmente impresionante, igualmente sería como un epílogo para centrarnos en el videojuego. Sin embargo, no sabemos totalmente de cuánto se estaría centrando esta novela, igualmente de qué tantos acontecimientos o qué enemigos veríamos, pero al menos en la portada puedo ver al menos algunas naves del Covenant, y centrándose que en el planeta aún hay hostilidad Covenant, o al menos una facción que se centra igualmente como en el Covenant. Sé que digo muchas veces Covenant, pero estoy totalmente emocionado. Y quizás se centre algo como los Desterrados. Sabemos perfectamente que los Desterrados tenían tecnología Covenant, solo que modificada. Y posiblemente esta facción no sería la única, o al menos la diferente ante todo esto. Recordemos que la galaxia está en un conflicto, está en un caos. Es un total caos en la galaxia. Los creados intentarán usar toda su tecnología Forerunner ante todo, para que la humanidad no tenga el manto de responsabilidad. Igualmente que la rebelión intentará buscar nuevos aliados para detener a Cortana y sus creados antes de los acontecimientos del videojuego de Halo Infinite. Sé que son muchísimas cosas que estoy diciendo, pero al menos es una nueva información que se acaba de revelar por 343 Industries. Y bueno, en sí creo que sería todo. Sé que es una noticia súper épica, súper impresionante, y que yo creo que al menos cuando salga esta novela estaré diciendo párrafo por párrafo con todos los acontecimientos de esta dicha novela y cómo se centrará esta historia en el videojuego de Halo Infinite. Y bueno, en sí sería todo. Si les gustó este video, me gustaría que dejen un like y suscríbanse para ver más videos así.
Como igual pueden seguir el canal en Instagram para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy Sumio Blood y solo me queda despedirme con decir adiós. Nos vemos en un próximo video.